pobre nada tiene y aún reparte. Cuando un hombre pasa a ser y agua no sale, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Muy buenos días para todos. Celebramos la Santa Misa por Arturo Asdrúbal Santa Triana. Estaría en esta fecha cumpliendo 60 años. Manda a celebrar sus hermanas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de los otros. Cristo, ten piedad de los otros. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. La voz del Señor resuena poderosa y majestuosa, la voz del Señor.
Del libro de Isaías. Esto dice el Señor Dios. Grita a pleno pulmón, no te contengas. Alza la voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consulta mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad. Como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios, me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso, fortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacen sus negocios y apremian a sus servidores, ayudan para querellas y litigios y hieren con furibundos puñetazos. No ayunen de este modo, si quieren que se oiga su voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llaman ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quienes ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra divina. Dios nos va a hablar a través de un hermano. Vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Estamos con el profeta Isaías y Dios le dice al profeta, le da una orden, le da una misión, le dice que vaya a pleno pulmón, es decir, en voz alta, durito, para que todo el mundo oiga. Dice,
No te contenga, no se vaya a guardar. Vaya y le dice al pueblo. Vaya y le dice al pueblo. Y pone en evidencia sus delitos, diríamos hoy, sus pecados. Vaya y denuncie duro los pecados del pueblo. Porque sin duda, pues es un pueblo que por un lado está consultando los oráculos del Señor. Digamos que es un pueblo que le está rezando a Dios. Pero por otro lado, es un pueblo que no está practicando el amor, la misericordia y el bien con el otro, con el prójimo. Es un pueblo que está practicando ciertas cosas religiosas que son válidas, que son importantes, pero no están llevando a su vida diaria el amor concreto a los otros. Y entonces por eso Dios le dice al profeta, vaya, le dice al pueblo eso, vaya, y le dice al pueblo eso, que además de rezar, y coloca el caso muy puntual del ayuno, que además de ayunar, eso se tiene que mostrar en hechos de amor y de misericordia con los otros, porque entonces denuncia allí, ¿no? La gente ayuna, sí, están haciendo ayuno, pero en medio de peleas, en medio de litigios, en medio de ofensas. Y entonces interpela y cuestiona, ¿para qué ayunan así? ¿Para qué ese ayuno? Están ayunando, pero están peleando con el otro, están insultando al otro, están haciéndole daño al otro. Eso así no sirve. No está queriendo decir el Señor que no haya que ayunar, que no haya, y eso podemos por extensión, que rezar, que hacer el Vía Crucis, etcétera, para nosotros hoy. Lo que está diciendo es que eso que nosotros hacemos, el ayuno, los rezos, los actos piadosos más, se tienen que convertir en hechos de amor y de misericordia para con el otro. Y entonces dice el profeta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere? Y yo insisto, no se trata de quitar una cosa. Entonces Dios quiere, no quiere que ayunemos, ¿no? Ayune, pero hágalo traduciendo eso en hechos concretos. Y entonces dice allí, ¿cuál es el ayuno que a Dios le agrada? Y podríamos decir, ¿cuál es el rezo que a Dios le agrada? ¿Cuáles son los actos piadosos en esta cuaresma que debemos practicar y que a Dios le agrada? Entonces continúa diciendo, liberar a los oprimidos, quitar los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, no desentenderse de su prójimo, no desentenderse. Eso lo podríamos sintetizar en lo que nos enseña la Iglesia, en la práctica de las obras de misericordia. ¿Se acuerdan de las obras de misericordia? ¿Cuántas son? Son 14, que están distribuidas en dos grupos: las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales. Y entonces, claro, nuestros rezos, nuestros viacruces, nuestros ayunos, nuestras penitencias, que las tenemos que hacer y que le agradan a Dios, es cuando van completicas. Completicas es cuando hacemos eso, acompañado de todas esas obras de misericordia. ¿Por qué es importante puntualizar eso? Porque hay gente que no, es que en vez de rezar, en vez de ir a Vía Crucis, en vez de
ir a misa en vez de hacer penitencias. No, lo que hay que hacer es la caridad y la misericordia con el otro, ¿no? Porque hay gente que hace lo otro por filantropía, sin ser cristianos. Hay que unir las dos cosas. Hay que unir las dos cosas para no quedarnos en lo que el profeta Isaías estaba cuestionando en el pueblo. No quedarnos simplemente con actividades religiosas o con prácticas religiosas, pero apartados de la vida. Entonces, sí, ay, hoy viernes hice abstinencia, que a propósito, los viernes de cuaresma son abstinencia. Hoy hice abstinencia, sí, pero ¿qué le sirvió su abstinencia si usted por otro lado estaba peleando o estaba haciendo daño? No, haga la abstinencia. ¿Y cómo la hace? Con la intención de que lo que deje de usted de consumir se lo da a otro que necesite. Y entonces está practicando la abstinencia y a su vez está haciendo con esa abstinencia o con el ayuno, entonces no comí. Listo, para afirmar su dominio de sí mismo, para su templanza, etcétera. Listo, hizo el ayuno. Pero eso que dejó de consumir, usted va y se lo lleva a otro y hace la caridad. Entonces, ahí sí, completico. Que el Señor nos regale a nosotros, pues, esa capacidad de practicar durante esta cuaresma estas prácticas de penitencia y a su vez estas prácticas de caridad y de amor con el otro. Que así sea. Para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, en este tiempo de cuaresma, haga nuestros corazones agradables a tus ojos y nos disponga para ser más diligentes en la práctica de la penitencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles celebrar con gozo año tras año
con el alma purificada a las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de Arturo Asdrúbal Santa Triana y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Al encuentro en los hermanos y
rasga el corazón y no el vestido. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Oremos. Oh, Dios Todopoderoso, te suplicamos que por la participación en este sacramento purificado de nuestros pecados, respondamos mejor a la acción de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestro hermano Arturo Asdrúbal, Santa Triana y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les recuerdo que hoy tenemos el inicio del Via Crucis en los sectores a las 7:30 de la noche, en el sector de El Lago, El Laguito y San Carlos. El Señor esté con ustedes. Que tu pueblo, Dios misericordioso, proclame siempre tus grandes obras con gratitud. Amén. Y que al celebrar su recuerdo mientras peregrina, merezca descansar tu perpetua visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.